Tengo que hablar de SmackDown, 17 de febrero del año 2023. Estamos a ley de horas para la cámara de la eliminación. Prende tu like, suscríbete. Roman Reigns versus Sami Zayn. El plato fuerte que todo el mundo está esperando a ver. ¿Cuál va a ser el destino de Sami Zayn versus Roman Reigns dentro de la cámara de la eliminación? Y la pregunta del millón es: ¿podrá Sami superar y colocarse como la cara? The WWE. Bueno, hablemos de otros temas. La pre oficial de The SmackDown es ahora. Y por ejemplo, para esta cartelera tenemos Jotzi y Natalia versus Ronda Rousey y Shina Blazer. Drew McIntyre y Seamus versus los Viking Rider. Asuka versus Liv Morgan. Y combate por el campeonato intercontinental. El campeón Gonder. Con Epidemium por ahí a su lado en la esquina. Contra mac Moss. Que va a tener por su lado ahí a Emma. Hoy no han dicho nada de lo de Sami Zayn. No han promocionado nada de que Sami Zayn va a estar hoy en SmackDown. De que Roman Reigns va a estar hoy en SmackDown. Pero la telenovela continúa. No podemos olvidarnos que esta historia continúa. Y lo más interesante de todo esto es cuál va a ser el desenlace. De Elimination Chamber. Número 2, ¿qué va a pasar con los, esma, los hermanos Usos y Roman Reigns? Van, van a tener un desenlace hoy, van a hablar. ¿Será que Roman Reigns va a querer aclarar lo que está pasando con su agrupación? ¿O lo va a dejar en el aire? Y Roman Reigns va a decir: No, 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 no importa esto. Enfoquémonos en Sami Zayn. Y después de, esa, después de Elimination Chamber, cuando gane mi título, me voy a enfocar en lo más importante que será The Blood, en mi familia. Esas son las preguntas que están en el aire de los fanáticos. Muchos fanáticos dicen: Hey, yo, deja de vender sueños que Sammy Zayn no gana. Eso es lo que mucha gente está diciendo. Eso es lo que mucha gente siente. Cuando tú tienes un sentir en el corazón, es lo que tú sientes y piensas. Otros dicen. Hay un mínimo chance de que Sami Zayn sí pueda ganar. Y muchos fanáticos tienen el deseo. Muchos fanáticos hardcore de la mata, hardcore de la mata, tienen deseos de ver a Sammy como campeón. Muchos dicen que ya Roman Reigns necesita un descanso. Estas son las conversaciones que yo estoy viendo en YouTube. Si yo te, yo te, yo te abro mi cuenta de YouTube y te, y te pongo todos los comentarios que me han llegado, tú vas a decir. Hmm, el chamaquito tiene un punto, el muchacho tiene un punto, porque no te estoy mintiendo, te estoy diciendo la verdad. La gente tiene emociones mixtas. Y Sami Zayn ha tenido una fanaticada, ha creado una fanaticada muy buena. Desde, desde que Sami Zayn está vendiendo récords de ropa de venta, de camisetas, de camisetas, Sami Zayn, sin lugar a duda está poniendo el nombre de Canadá en el mapa nuevamente porque Canadá se había, se había muerto no eh, Canadá tiene una, una larga historia de, de la lucha libre Canadá es un país reconocido por la lucha libre desde los tiempos de los 1990 y pico con la familia de los familia de los de Bret Hart no la familia de Bret Hart los Hearts y de un tiempo para acá la, la Canadá ha perdido esa tensión, esa, 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 esa conversación no ha sido sobre Canadá. Canadá ha perdido la atención. Y creo que Sami se ha logrado traerle la atención a Canadá. So, ahí en la caja de comentarios, ¿qué tú opinas? ¿Qué tú quieres que pase? Dame tus opiniones sobre lo que es. Pero viene siendo WWE, Elimination Chamber. ¿Tú crees que Sami.? Tengo una oportunidad, yo por ejemplo, a ver veces, a si veces te leo lo que me dijo aquí un chamaco. Un chamaco me dio lo siguiente en YouTube, un, un comentario que dije yo, uff, este, este tipo un, una, analizó, analizó bien. Hay un comentario que me llegó en YouTube, lo estoy, lo estoy aquí abriendo ahora mismo en mi, en mi teléfono. Y este comentario dije yo, wow, 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 wow. qué locura. Por favor señor, déjame un minuto, aquí lo estoy abriendo. Dijo aquí el chamaco. El chamaco dijo lo siguiente. Un, ¿sabes? Yo aquí comentando, ¿no? Compartiendo su ideas. Yo siempre comparto imágenes ahí en, en YouTube, de noticias y cosas. Y dijo el, el chamaco lo siguiente. Se llama Rodrigo Gop1999. Dijo: Yo hice una yo, yo subí una foto, para darte un pequeño de contexto. Yo, hice una, yo subí una foto que está aquí, que dice, digo, yo dije en, en, aquí en el caption, La historia se repite. 2014 2000 2023. Y en una foto, se la pueden ver ahí, Daniel Bryan, precisamente es Daniel Bryan, Randy Orton y Batista. Una foto arriba. Y abajo tengo a Cody Rose, Roman Reigns y Sami Zayn. Sami Zayn viene siendo como Daniel Bryan, Roman Reigns viene siendo como Randy Orton del año 2014, que tenía los dos campeonatos, Randy Orton y Batista, viene siendo como Cody Rose. Ahora, y en el comentario, el chamaco dice lo siguiente, Rodrigo, Rodrigo Gope, 1999, dijo, ¿Qué pasa, si una triple amenaza, ¿Qué pasa si es una triple amenaza? Pero Sammy ayuda a Cody Rose a ganar. El sueño de Sammy no son los títulos, sino quitárselo a Roman Reigns. Veamos esto. Triple amenaza a Roman Reigns, noquea a, a Cody, pero Sammy Zayn impide el pin y le aplica un, su finisher dos veces seguidas a Roman Reigns. Todo listo, Sammy Zayn será campeón mundial, pero él sabe que Cody Rose creyó en él y, y que es el sueño por Dustin Rhodes, que es el papá de Cody, ¿no? y le cual le guarda cariño de su paso en NXT. Agarra el cuerpo de, de, del masacrado, que es Roman Reigns, y de Cody, y hace una, una, una cubra a Roman Reigns. So, él va a agarrar a Cody para cubrir a Roman Reigns y Cody se convierte en campeón. Sami lo abraza. Y le da su momento y se retira riéndose de la cara de Roman Reigns. Roman Reigns no se queda mal y todo queda perfecto para una revancha en SummerSlam. Esta fue la opinión de Rodrigo. Um, me, gustaría, me gustaría poner el mensaje en la pantalla para que lo vieran. Deja ver ahí si lo pueden... Ah, no lo van a poder ver. Pero voy a dejar el mensaje de Rodrigo en, la, en los comentarios. Vayan, vayan a ver comentario. Van a ver la opinión de Rodrigo. El tipo de un análisis brutal. Un análisis muy bueno que te deja pensando, ¿no? Rodrigo puso ahí una historia fenomenal. Básicamente, Roman Reigns va a quedar bien parado, Cody Ross gana el campeonato y Sami Zayn queda como ayudando a Cody. ¿Qué te opinas acá de comentarios? Prende tu like, activa la campana, esto es Ello Latino. Señores. Por ahí viene el evento más grande, uno de los eventos más grandes, que es Cámara de, de Eliminación. Es puro entretenimiento, vamos a disfrutar en los cero spoilers. No vean ningún resultado, no vean ningún spoiler, para que no se dañen el momento. Muchos fanáticos de Lucha Libre se dañan el momento, no disfrutan de los, no disfrutan, no disfrutan. Se comienzan a leerlo por los spoilers, los dirt sheets, y, y, y eso no es bueno, eso te, eso te daña la expectativa en el cerebro. Sean, sí, disfrutemos de este deporte y disfrutemos de las historias. Prende tu like y activa tu campana.